Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos en un nuevo programa de Benjamin Fulford en castellano para la cadena Ciencia y Espíritu, concretamente la del 2 de junio de 2015, titulado ¿Llegará la revolución finalmente este otoño? Estamos, como siempre, con Pili Reyes y con nuestro compañero Juan Lacamp. ¿Cómo estamos? Hola, Victoria. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues un informe bastante turbulento el de hoy. Para empezar con la primera pregunta, Ben nos dice que hay varios acontecimientos en marcha para que la crisis financiera sacuda a Occidente. ¿Cuáles son? Pues sobre todo habla del tema de Grecia. Parece ser que es firme, que han hablado y que ha recibido información privilegiada en la que Grecia va a agrupar los pagos en junio. Agrupar los pagos es agrúpenmelos por ahí, déjenlo porque no voy a pagar. Si realmente da ese paso valiente, porque hasta ahora parece ser que ha ido consiguiendo el dinero y pagando, con lo cual está poniendo parches a un edificio que se cae, pero si dice de no pagar, esto puede ser perfectamente el revulsivo financiero para realmente que caiga el euro, que se deshaga la Unión Europea y una serie de efectos que sería algo equivalente históricamente a la caída del muro de Berlín. Que recordemos, o sea, parece que pasó de la noche a la mañana, pero realmente había el que seguía el tema, estaba viendo movimientos, declaraciones, señales, etcétera, etcétera. Pues esto va a tener ese mismo, esta misma trascendencia y este mismo camino que está siguiendo. ¿El peligro cuál es? Pues efectivamente que en otoño, cuando esto venga, porque entre burocracia y demás, cuando dejen de pagar al FMI, lo van a decir públicamente en septiembre, el peligro está en que esto también desemboque en un corralito, que si están esta gente todavía fuertes al cargo de las finanzas mundiales, sobre todo en los países más débiles, si estamos hablando de los mediterráneos, que están todavía bajo su égida, porque quien tiene moneda propia maniobrará con la moneda. En este informe de Benjamin Fulford acaba de llegar la nueva invitada, ella es Amparo Buelamo Gaspar, perito judicial en criminalística y graduada superior en criminología. Bienvenida, Amparo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Pues aquí muy bien. Hoy te he dado yo la bienvenida aquí. Ya te la he dado demasiadas veces, ¿eh? Sí, un placer. Hoy ha sido un día muy, muy ajetreado, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, un placer tenerte. Ya después pasamos a la tanda de preguntas sobre lo que te vamos a preguntar aquí en general. Continúa, Pilar. Pues encantada, Amparo, de que te hayas unido ahora a este programa, uno que ya habíamos comenzado. Justo te has unido ahora. Y ahora en la segunda parte vamos a hablar sobre todo lo que nos tienes para contar, que es mucho. Y para continuar con este informe, Victoria, te voy a decir la segunda pregunta, porque Ben nos trae una gran cantidad de información sobre Vanguard, que le han pasado los rusos. ¿Por qué es tan importante esto de Vanguard? Bueno, porque sería la prueba palpable de que a alto nivel hay una empresa, hay una mega empresa única que controla la mayoría de las multinacionales que conocemos. Esto, claro, rompe con todo el principio de competencia. Pensar que en todos los estados hay leyes anticompetencia que se supone que evitan precisamente esto. Recordar que ha habido multas de que se pongan de acuerdo empresas en poner precios, pero resulta que estas leyes antitrust, anticompetencia, ya estaban en la época del señor Rockefeller, el primero, y este primer John Rockefeller ya encontró el truco de cómo burlar la ley. Por ejemplo, fue el hombre que creó Coca-Cola y Pepsi, y parecía que competían, pero en el fondo él tenía las acciones a través de fondos, de forma que no se le puede trazar fácilmente, pero él dominaba tanto, ya te digo, McDonald's y el Burger King, o sea, como decir, en aquel momento era la Oil Standard Company y pues otra que creó para parecer que competían cuando realmente él dominaba las dos. Entonces este truco de almendruco se les está cayendo, precisamente eso por un lado, porque legalmente esto es punible. Segundo, para quien dice que las teorías de conspiración es una tontería, pues decir que efectivamente ya no es que se pongan de acuerdo los distintos grandes millonarios y poderosos, no, es que los cuatro millonarios y poderosos están oficialmente siendo empleados, o sea, dice que tiene pruebas de que constan como empleados de la Vanguard Corporation y que nos da una serie de empresas, Microsoft, Google, ATM, de primera línea, en las que él te da físicamente, o sea, la prueba documental de quiénes son los mayores accionistas.
Y estos accionistas casi todos son de Vanguard Group. Y que en el Vanguard Group él puede trazar y puede probar que son pues, los Bush, los Clinton, los Rockefeller, los Rothschild y luego una serie de personajillos de, que son los que toman las decisiones realmente. Es decir, que te ponen al Bill Gates y el Bill Gates resulta que no es ni siquiera de los socios individuales, no es ni siquiera el que más acciones tiene, de segunda fila. Y por ejemplo, pues la gente que se cree que Monsanto, que hay gente muy puesta en Monsanto porque, claro, y se percibe a individuos como William U. Parfait como el gran amo de Monsanto, el gran demonio. Pues no, son los mismos demonios de siempre. Este señor no tiene apenas más que 253.715 acciones, algunas de ellas. Hay gente que no tiene ni siquiera acciones ahí de tipo A y de tipo B. Las acciones de tipo A, derecho a voto en tomar decisiones. Y las de B ni siquiera tienen ese derecho a voto. Pues muchos de estos que percibimos como posibles, claro, que sí, que hay otros millonarios aparte de los Rockefeller, pues muchos de estos que percibimos como tales son sus siervos, son sus empleados. Y no tienen ni siquiera acciones que les permitan hablar en nombre propio en un consejo de dirección. Entonces, todo esto lo prueba. Sí. Esto es una bomba a nivel de economía, a nivel de legalidad y a nivel de probar, efectivamente, que no tienen ni que ponerse de acuerdo. Aquí hay unos señores amos, de todo el cotarro, parece que sean muchos, pero son sus subordinados mafiosos haciendo el papel de, pues siempre ponen eso, un mascarón de pro, te ponen a un Obama, te ponen a otro, y de vez en cuando ellos dan la cara cuando se ponen ellos de presidente. Entonces esperemos que vayan a la cárcel por todas las maldades que han hecho y también por estas maniobras comerciales de dominar, pues estamos hablando de todas las multinacionales que llamamos sionistas, y los que estamos en tema antisionista los conocemos muy bien, desde Johnson & Johnson hasta L'Oréal, y no me corto en decirlas, hasta McDonald's, Coca-Cola, Disney, la Warner, la Disney y la Warner no pelean, son del mismo. Pues toda esta gente pertenece a estos cuatro o cinco grupos de poder, Rockefeller, Rothschild sobre todo, ya te digo, los Clinton como invitados de hace unos 20 años, o sea que tampoco tendrán mucha fuerza, y estas han sido las dos grandes familias que realmente nos han llevado a donde estamos y han manejado el destino del mundo. Entonces también comentaros una cosa, porque estoy en contacto con grupos, bueno, sabéis que llevo ya un tiempo en grupos pro-Palestina y denunciando el tema de Israel. Y entonces hay muy buenas perspectivas de que Israel sea expulsada de la FIFA. Hay una campaña de hace ya más de un año de los países anglosajones, conozco a John Timon, uno de los principales activistas, y hemos recibido muy buena información, fíjate, hasta tal punto que lo que ha pasado la semana pasada, que varios cargos de la FIFA acabaron con sus huesos en la cárcel por sus corruptelas, que las hay, estos pagos de favor, papá, que si te llevo ahí el Mundial en vez de llevarte ahí, quien más me pague y yo me quedo con misión. Eso está muy mal. Pero ¿por qué se tira de la manta justo ahora? Parece ser que está tan avanzado el tema de expulsar a Israel de la FIFA que tenían que armar un escándalo para que no se supiera. Uh-huh. Entonces, pues que estemos muy al lado en este tema. Acabo de abrir, o sea, soy la encargada de esta campaña para la habla hispana. Entonces, acabo de abrir un Facebook de fútbol contra la apartheid, fútbol con acento, contra la apartheid. Búsquenlo en Facebook, por favor, y denle al like, a ver si somos muchos miles y podemos por lo menos hacer una buena presencia hispana, que no la hemos tenido hasta ahora porque no hemos tenido gente para esta campaña a nivel español, pero miren todo lo que tengo colgado de cómo se han movido los compañeros anglosajones y cómo han dado mucha caña a la FIFA. Pero parece ser que lo principal que se ha hecho es unos comités de investigación en el que realmente toda la ocupación es ilegal. Y cuando esto empiece a ser reconocido con abogados valientes, van a tener los que echar a Israel de todo, hasta de los mapas del mundo. ¿Quieres comentar algo? Bueno, estaba pues, la cosa... esa es una buena noticia. ¿Qué? Perdona, Víctor, está la cosa muy fuerte. Además, al nombrar Johnson a Johnson, hay que recordar que la hija de los de Johnson & Johnson ha fallecido hace poco, y justamente hace un tiempo con Amparo comentamos aquel famoso caso que estaba relacionado con Johnson & Johnson, aquellos famosos envenenamientos que hubo en los 80 y que nunca se ha resuelto, sino echaron la culpa a unos individuos que no sabemos de a dónde los sacaron. Y lo de la FIFA, ahora Interpol
ha puesto pues ahí en primera plana unos sujetos que, bueno, Jack Wagner ya sabemos quién es, pero no se ha puesto al hijo de ¿cómo se llama este? Ángel Villar, que estaba relacionado con lo de Latinoamérica, con lo del fútbol. Ángel Villar, el famoso presidente de la Federación Española, está totalmente sin comentar nada y también se sospecha que está metido entre manos. Entonces la FIFA ponía el otro día un compañero con el Federation Illuminati, porque lo ha puesto así por casualidad. Y el Blatter, Luis Carlos Campos sacó un artículo muy bueno que habla que Blatter es masón, incluso hace gestos, simbología muy, muy clara. Y bueno, Blatter estuvo en servicio militar también en el 77 y es del país de Suiza, que son Illuminati. Entonces ahí hay mucha cosa que podemos investigar y por eso digo que lo de Johnson & Johnson, la Warner, Disney, bueno, Disney se ha sacado, ahora se basa en un documental de Open Secret que es sobre pedofilia. Entonces cuidado porque este año es muy importante y este mes, porque el Papa Francisco supuestamente revelaría la existencia de los extraterrestres. Pero eso lo vamos a dejar ahí, solo comento cómo está la cosa. Este mes de junio es muy importante, más que el resto, ¿eh? Bueno, gracias. Amparo, ¿quieres comentar algo sobre lo que dijo Juan de lo que habéis hablado vosotros de Johnson & Johnson? Sí. Y lo que pasa es que hace ya bastante tiempo que tocamos este tema y exactamente no recuerdo de lo que iba exactamente. Sé que era una medicación que tenían entre manos, pero no recuerdo exactamente de qué era. Uh-huh. No recuerdo en este momento. Era algo de Chicago que murieron personas. ¿Y te acuerdas que lo comentamos? Sí, pero era un medicamento, sí, algo sí. Que puso el laboratorio en marcha, pero no recuerdo exactamente. Sí. No recuerdo de qué era exactamente. Exacto. No. Buscaremos el vídeo ese porque es bastante antiguo y lo veremos para ver la charla. Y bueno, siguiendo con el informe, Victoria, tengo aquí una pregunta bastante larga que la tengo apuntada. También nos dice Fulford, los rusos también confirmaron que una campaña llamada Gilead Science, junto con el gigante farmacéutico Pfizer, una rama nazi de IG Farben Corporation y la fundación Bill y Melinda Gates, fueron los involucrados en la difusión del ébola y también en la comercialización de las curas. Victoria, cuéntame. Efectivamente, al destapar quiénes están detrás de Gilead parece ser que fue en su filial, tiene como una empresa de investigación en la misma, creo que era en Kenia, concretamente, en el informe lo dice, y ahí mismo habrían encontrado un virus de ébola especialmente potente, que es, o de ébola o algo parecido, que es lo que habrían difundido en varios sitios. Recordamos también que encontraron y se denunció gente vestida incluso de la Cruz Roja, que podían ser perfectamente mercenarios, envenenando pozos de agua y que la población casi cuelga a alguno de estos. Se sospecha que encontraron algo un poquito más potente de lo habitual, porque ya sabéis que ellos llevan años buscando una enfermedad que acabe con la mitad de la población mundial y consiguen muchas veces virus muy potentes que matan a la persona en pocos días, pero no consiguen la contagiabilidad deseada. Por eso tanto lío con la gripe aviar, porque es una prima hermana de la gripe normal, que sí que tiene la contagiabilidad que ellos quisieran, y están intentando mezclarlo, la gripe común, con la gripe aviar. Eso es un tema muy conocido que hay que saber. Entonces, concretamente, con el ébola hubieran hecho la jugada de, bueno, causar este pánico, que al final, por suerte, y por gracias a que tenemos también muy buenos profesionales de medicina, que Cuba mandó sus médicos, mientras que Estados Unidos mandaba sus portaaviones, y aquí nos vimos en Occidente, querían meter, ¿os acordáis cómo nos trajeron personas enfermas? Trajeron aquí a un misionero enfermo cuando no había ni protocolos de seguridad correctos y no fue denunciado valientemente por los sanitarios españoles. Pero es que jugadas parecidas se hicieron en América y en otros sitios porque querían, no sabían ya cómo extender la enfermedad, querían causar el pánico. Y una vez que causas el pánico, ¿qué consigues? Que todo el mundo pase a hacerse pruebas. Las máquinas de hacer pruebas, si usan las mismas, que además hubieran usado las mismas, no son ni ingeniosos para coger una nueva. Hay una maquinita que es la que te da la prueba del SIDA. Esa prueba del SIDA, que ya sabemos que es fraudulenta, que solo te mide las defensas bajas. Tú puedes tener defensas bajas por cáncer, por una enfermedad infecciosa, por muchos otros temas. Pero una vez que tienes defensas bajas y tú vas con sospechas de ser grupo posible, has tenido contacto con alguien de SIDA en su momento y ahora hubiera sido por ébola, hubieran dado positivos de ébola a miles y medicamentos.
que por la urgencia no hubieran tenido ninguna responsabilidad, porque ya con la gripe aviar y las vacunas firmaron acuerdo las empresas farmacéuticas de se eximen de responsabilidad. Al ser una urgencia, nosotros sacamos un medicamento, pero no se han hecho las pruebas pertinentes. Si la gente se queda en silla de ruedas, se muere, tiene convulsiones o acaba con enfermedades crónicas, pues son cosas de la urgencia. Y entonces, sí, ¿quién paga en todo caso? Los gobiernos que están hundiéndose y que no tienen ya dinero. Entonces, esa jugada la iban a hacer igual, y la prueba está siendo vista por estas informaciones que tenemos de que allí mismo, en los países de África Austral, hicieron esta jugada, pero por suerte, ya te digo, no consiguieron ni la contagiabilidad, pero de cuando en cuando nos siguen machacando con informes de que sí, que hay gente que sigue muriendo. Es decir, que de estos mismos laboratorios, seguramente, si es Ebola de verdad, están sacando todavía este virus modificado y mejorado de Ebola para matar a esta gente. Ya te digo, la suerte es que su contagiabilidad creo que va al segundo o tercer, o sea, después del tercer contagiado, ya el cuarto contagiado no tiene esa fuerza. Entonces, eso es lo que les está fallando. Pero ojo, que siguen intentando hacer este porno miedo, y mucha gente en estos países sí que puede estar cayendo, puede estar gastándose un dinero, puede tener un diagnóstico de ébola que sea falso, gastándose un dinero en medicamentos que sean los que les va a matar. Uh-huh. Entonces, denunciar eso también, porque entra dentro de toda esta información que le han dado los rusos a Benjamin Fulford. De poder tratar esto. Aparo, dime. ¿También? Sí, aparo. Vamos a ver, ¿tú podrías decirme, por ejemplo, has hablado del caso ébola de SIDA, por ejemplo, lo que están sacando ahora de la difteria con el niño este, que ahora están corriendo el bulo de que parece ser que están contagiándose bastantes niños porque han llegado de Rumanía, están vacunando a padres, y están haciendo correr el bulo de que hay algo más? ¡Wow! Es la clásica maniobra que llevan intentando hacer desde el 2008 con la gripe. ¿Cuál era? ¿La gripe B? ¿La gripe A? La gripe A después, y la gripe aviar en el 2008. El mismo esquema que el SIDA. El SIDA resulta que no han podido aislar el virus, no existe esta enfermedad. Nos están tratando con unos medicamentos que son los que matan a las personas por bajarles las defensas de modo continuado durante años. Entonces, tiene la misma pinta, la misma, lo que tú me estás contando, lo que he leído, lo mismito. La naturaleza, por suerte, es más sabia que esta gente y no crea virus de este tipo que ya te digo, o sea, es su sueño húmedo, y como más de uno ha dicho. Sí, bueno. Sí, los medicamentos, mira, por ejemplo, el MMS, yo estoy a favor del MMS, me declaro que es un gran medicamento, un salvavidas de muchas personas, porque bueno, Yanni Amores me lo dijo en el programa, mostró ese gran efecto de personas que tenían, por ejemplo, un cáncer y se salvaron de ese cáncer, niños con autismo, se le ha ido reduciendo el nivel de autismo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que las farmacéuticas, llamadas farmacia, porque así lo llamo así, lo que hacen es vendernos la moto, porque el ébola, en verdad, y sobre todo este sujeto de Bill Gates, que declaró el otro día que quiere hacer una guerra nuclear y cargarse a mitad de la humanidad, ¿sabes lo que está pasando? Que ahora se están dando prisa porque les queda muy poco tiempo y les está llegando el día del juicio final. Y eso va a pasar, va a llegar un momento que la FIFA se va, lo del ébola se ha descubierto como un gran fraude, igual que lo de Herman Wings, que es un auténtico fraude lo que nos han querido vender. Por lo del ébola, lo que hacen ahora es decirte que la ciudad norteamericana la tienen que aislar y sacan al perro. Ahí está el caso, es que los medios de comunicación disfrazan hasta escenarios como lo del ISIS, cuando supuestamente decapitaban a James Foley, que decían que eso lo habían hecho desde un estudio de televisión. Pero bueno, ahí queda la cosa, ¿no? Uh-huh. Pues, Victoria, me quedan dos preguntas, a ver si me las puedes decir en tres minutillos para poder comenzar con Amparo. También parece que la publicación de estos datos ha tenido un efecto sobre los pseudo-islamistas de ISIS. ¿Cuál ha sido ese efecto? Pues efectivamente que, claro, como todo el dinero es trazable, informáticamente, no han podido darle el dinero ni físicamente ni con estos dólares falsos que fueron los desencadenantes de todo este escándalo. De recordar que ya pillaron a un tipo con dólares falsos hechos por la máquina, hechos por la empresa Vanguard, que es lo que ha despertado toda esta investigación rusa.
y no han podido ni poner dólares en manos de ISIS en los últimos meses. Y eso explicaría por qué tanta gente está pasando el estrecho ahora mismo y por qué les ponen unos precios tan caros. Estaban hablando de 3.000 dólares o euros, estaban cobrando a toda esta gente que meten en pateras y que ISIS está detrás. Esto se empezó a decir realmente hace poco. Y sería a consecuencia justo hace como un mes o dos salió el escándalo de los billetes falsos de Ucrania que ha desencadenado esta investigación y claro, no han podido pasarle dinero, no han podido fletar más jumbos con dinero falso para ISIS y están quedándose sin pelas y entonces los de ISIS recurren, pues en este caso, a este tipo de casi crímenes porque poner a la gente en esas condiciones, pues mira lo que está, las muertes que está significando. Eso también unido a temas, hay buenas noticias de todas maneras, o sea, bueno, son noticias que nos hacen ver efectivamente el hundimiento del cabal sionista. Entonces también otra señal, antes de que se me pase, es que Blair había sido retirada la inmunidad diplomática debido a que era enviado especial en Oriente Medio. Yeah. Es muy importante que este señor llegue a estar detenido por crímenes de guerra en Irak. Sería un paso fundamental porque creo que cantaría como un pájaro. Está ya inmerso, que mucha gente no lo sabe, en casos de pedofilia. Luego nos hablará Juan de ello. Y entonces, pero, otra buenísima noticia. Y otra última me paro porque John Kerry, que dice que se ha roto la pierna haciendo bicicleta, que puede ser que es un ajuste entre ellos, que andan también a la línea, que no consigan que en Irán nos da también ver una buena noticia de que Irán está jugando con ellos. Y que, claro, no avanzan en lo que quisieran, que es coger el oro iraní, como nos dijo bien Ben, y entonces estaban ya, pues mira, están moviéndose entre ellos. Pues un informe fabuloso, más información en el blog de Victoria, Benjamín Fulford en castellano. Y continuamos con Amparo, que dinos, porque es que esta mujer tiene un currículum impresionante, un currículum, pero cuéntanos sobre ella un poquito. Bueno, pues Amparo Guaramo Gaspar es una de esas personas que te cambia los días, porque me la encontré de casualidad, porque cuando la encontré justamente vino a raíz de un tema que ya, eso, o sea, ya saldrá después. Pero Amparo Guaramo Gaspar es graduado superior en criminología, perito judicial en criminalística y tiene un website magnífico con Ángel de la Riva, que es de delitos telemáticos, peritosjudicialesforenses.com, y hacen una labor impresionante. Justamente hoy se ha subido el programa de Alberto Nisma, cómo se hace una inspección ocular, porque lo que se había hecho era una chapuza. Y me la ha contado Amparo con todo lujo de detalle. Un reportaje, un informe magnífico. Y hemos tocado el caso de Gloria Martínez, que es un caso muy delicado. Hemos hablado de las estafas sentimentales con Clay, con el sujeto ese que se hace llamar Clary, que ese reportaje tiene 500 visualizaciones. Y Amparo está destapando una red de estafa a nivel internacional, que estafan a mujeres, que están separadas, ¿no? Y me quedo con un gran currículum de Amparo, que es que ha tirado demasiado de la manta y es una de las únicas personas del mundo de la criminología que dice las cosas como son. Y no como hacen otros que se quedan escondidos en su casa, ¿no? Y creo que es lo que puedo decir. Vale. Impresionante, Amparo. Una pregunta quería hacerte. ¿Cómo ves tú la criminología en la actualidad? Ay, pues la veo como no cambie la situación y el gobierno intente fomentarla un poco más y no esté en otro tipo de funciones, no vamos a llegar a ningún sitio. La criminología no va a llegar a ningún sitio. Es una utopía, propiamente. O sea que no se moja, el gobierno no se moja. Vamos a ver, nosotros no podemos actuar como criminólogos, aunque se ha hecho ya, estuvimos luchando mucho por conseguir la licenciatura en su momento, ahora ya es el grado que se llama, y estuvimos batallando ahí para intentar conseguirlo hasta que lo conseguimos, pero solamente podemos optar para acceder a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cuanto a oposición y a instituciones penitenciarias. Y entonces lo que yo estoy intentando desde el gabinete es hacer la suficiente fuerza y, bueno, pues he pedido audiencia, he pedido cita con el señor ministro don Rafael Catalá al Ministerio de Justicia para que nos reciba. Nos ha delegado con el director general de Justicia. Estamos esperando todavía contestación porque lo que estamos solicitando los criminólogos como tal es que por lo menos se nos haga unas oposiciones o que se nos deje opositar y que podamos hacer oposiciones y
investigaciones en condiciones, cosa que investigaciones no podemos hacerlas porque si no hacemos un curso de peritaje. Pero ocurre lo siguiente, que una vez llegamos a tribunales, los jueces, magistrados y demás siempre se basan en los informes que son emitidos por la policía antes que por los de un perito. Entonces los de perito única y exclusivamente los utilizan siempre y cuando las partes nos reclamen o reclamen nuestros servicios. Pero mientras tanto, no. Y como criminólogos, ya te digo que no se puede ejercer absolutamente por el momento para nada. Bueno, Amparo, la siguiente pregunta. Tú sabes que, bueno, cuando estamos en conversaciones o en programa hablamos de esa élite, ¿no?, que tú y yo conocemos, que en el cual existe y que tapa muchas cosas, al igual que lo de Inglaterra, que te acuerdas aquel post que puse muy cabreado y lo hice con un motivo basado que nadie habla de esto. Es decir, parece que la criminología, esto es un secreto a voces, o ¿qué es lo que está pasando? Porque, bueno, son cosas muy fuertes, muy desagradables. Sabemos que existe la cinta snuff de Snuff Movies de 8 milímetros. Existe eso, existe lo que... Sí. Claro, que lo que nadie quiere admitir. Tú has sido una de las primeras, Amparo, en admitirlo. Sí, que existen, ya existen y existirán, bueno, por el tiempo, pero fijo. Y a mí me ha llegado una noticia que este último fin de semana creo que se ha grabado alguna. Espera, ¿quieres decir que este fin de semana? Estoy en ello, pero sí. Esto es una primicia que nos está avanzando. Bueno, pero que son gente de élite, son la típica gente de... Sí. Vamos, tipo cacería humana, como lo que nos muestran en... Sí. Y bueno, ¿y qué nos puedes decir de más, además de...? Bueno, pues nada más, o sea, lo único que te puedo decir en cuanto a la élite, sabes que siempre te lo he dicho, que bueno, la gente no sé por qué no se quiere mojar, pero yo evidentemente reconozco y tengo que reconocer, como ha mencionado María Jesús, que evidentemente está la gente ahí arriba, o sea, si es que son los poderosos, si es que son los que mandan, y una vez ellos mandan, o sea, lo que quieren tapar lo tapan de la manera que sea, y por supuesto que aquí muchísimo más, y aquí en las redes de pederastia, en las redes de prostitución, en cualquier, en asesinatos, los sicarios, o sea, absolutamente en todo, toda esta gente es la que lo está tapando. Exacto. Y no nos engañemos, es así. Exacto, bueno, yo quería darle el turno a Victoria, María Jesús, porque bueno, estabas comentando esa red de pedofilia de Inglaterra, 1400 y pico detenidos, entre ellos Cliff Richard, que nadie lo ha querido trascender. Cliff Richard lo fueron a buscar ya el año pasado por el asesinato de Jill Dando, aquella famosa periodista que trabajaba en la BBC, que quiso denunciar la pedofilia de Jimmy Savile y sus asociados, ¿no? Entonces hay que recordar que Jimmy Savile era un brujo y un satánico a la vez. Hay un reportaje muy bueno que es Jimmy Savile The Wizard, del brujo, ¿no? Y ahí venía el famoso Billy Graham de los evangelistas, que era un agente de la CIA. Y luego entraba también, si mal no recuerdo, Gary Gilter también. Entraba el famoso Tony Blair, porque todos los políticos de Inglaterra casi siempre son masones y van con lo mismo. Entonces, es decir, esta red se extiende por Bélgica, de Bélgica baja a España y, bueno, entra por Holanda, Alemania. Entonces, como sabrán María Jesús, Victoria, que aquí está pasando muchas cosas y aparte que muchas guerras, como lo de Bosnia, hicieron mucho sacrificio, mucho trabajo para encubrir X cosas, ¿no? Incluso a una mujer, a una whistleblower llamada Catherine Boylack, la echaron de patitas a la calle porque estaba denunciando la trata de blancas, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Victoria? Efectivamente, o sea, para el ojo avizor de que conocemos a qué se dedican estas élites, porque recordemos que ya no solamente es que sean viciosos o enfermos mentales, es que lo utilizan para chantajearse mutuamente, es decir, ellos son pedófilos. Y entonces, claro, viene aquí ahora mismo, entra la gente nueva de un partido. ¿Cómo consigo que sean esclavos del sistema? Pues los meto primero en una orgía, les invito a tomar café, un día le hago una foto con una menor, al día siguiente le chantajeo para que entre a hacer un ritual, etcétera, etcétera. O la gente que se cree que le van a dar capacidades psíquicas, cada vez que buscárselas cada uno en su casa, no vayan a ningún lado, etcétera. Y entonces, claro, con eso, como dice, el que tiene el material del esclavo, el material pornográfico, el material satánico de alguien, es su dueño.
Entre ellos hablan así, ¿eh? Ellos se tienen unos a otros, y tú y yo, obviamente, en última instancia nos tienen a nosotros, ¿no? Somos esclavos, según la zona en la que viven, para ellos somos sus esclavos. Entonces, para el ojo avizor ves cosas tan extrañas, titulares, como que se ha detenido una red de trata de niños etíopes en Reino Unido. Y tú dices, eso es una noticia de hace un año, que tú dices, bueno, ¿y quién puede estar comprando niños etíopes en el Reino Unido? No es un tío loco por ahí que se ponga, eso es gente elitista, miembros del parlamento, empresarios, militares, no todos, ¿eh? Pero los que están en estas redes. Y quiero decir también, también corrigiendo un poquito lo de Amparo, damos buenas noticias, es verdad que está cayendo esta gente satanista, viene casi toda del cabal jazán, el cabal sionista, los falsos judíos. Los falsos judíos están cayendo en su feudo de Israel, en su feudo de América, están por estas pruebas que estamos dando de Benjamin Fulford. Por eso también se están destapando mucho estos casos de pederastia. El Papa está haciendo un buen trabajo para limpiar también de pederastas que se infiltraron en todos los grupos secretos, y obviamente el Vaticano es un grupo de poder. Que va a salir mucho más. Aquí en España, pues está por tirar de la manta, pero se habla, solo en la Comunidad Valenciana se habla de 3.000 o 4.000 gente en redes satánicas, que son los mismos pedófilos, que son los mismos tal. Cuando se tira de la manta de pedofilia, hay detrás muchas veces eso, también rituales, y obviamente nunca son pobrecitos, a no ser que el pobrecito, que es el que le cogen de culpable, es el tío que han pagado para recoger niños, que sí que es el que se roba al niño, como pasó con las niñas de Alcácer, que pagaron los dos pringados que cogían a las chiquillas cuando los vídeos mostraron, que lo de Alcácer fue parte de una programación para vender a altos cargos del PSOE. Y eso hay que decirlo, sobre todo ahora que estamos en la situación que estamos electoral. Que están muy pringados muchos del PSOE, van a hacer la pirula, cuidado con ellos. Bueno, antes de dar paso a Amparo, a mí lo que me gustaría comentar, bueno, no es casual que este año hayan echado la Isla Mínima o ahora estén echando True Detective, porque todo eso va bajo simbología. No olvidemos que la serie True Detective está basado en hechos reales, lo que ocurrió en Luisiana en 1997. Era gente de una iglesia evangelista, pues bueno, que cogían a personas y hacían lo que tenían que hacer, por desgracia. Pero son mandados, y a mí lo de Ciudad Lineal, lo he vuelto a decir unas mil veces, lo digo aquí, el que han capturado no es. ¿Sabes por qué no es? Fíjate el tipo de perfil que nos pone, un tipo cacha, que no sé qué, y a mí no me cuadra, ese personaje no me cuadra. Es lo mismo como el caso de Madeline, ¿no? Primero nos ponían al informático y luego nos ponían a 7 retratos robots y todos no tenían nada que ver, es algo más para arriba. Entonces, muchas veces para tapar X cosas tienen que atrapar un tipo de abajo, así funcionan. Y bueno, Amparo, te doy la palabra, que es tu turno. No, simplemente, bueno, pues eso yo creo que evidentemente que los que son cabezas de turco, son cabezas de turco y que los utilizan, evidentemente ellos no van a salir, que es lo que hoy, por ejemplo, hemos estado tratando el caso Nisman. Vamos a ver, el caso Nisman, por ejemplo, ¿tú te crees que ahí el coronel este que tú esta mañana mismo me has enseñado? Sí, tal, sí. Vamos a ver, ese señor, y estoy convencida de que ese señor no se ha manchado las manos de sangre. No sé. Lo que estaba diciendo María Jesús en el caso Alcácer, pues que ha cogido a dos pringados. Exacto. ¿Quién hay detrás? Y tú lo sabes perfectamente, o sea, sabemos quién, no sabemos quién, podemos imaginar quién puede haber detrás, pero es que, ¿quién tira de la manta? Nadie tira de la manta ahora mismo, sigue todo. ¿Cómo lo hacemos? Claro, bueno, va a salir. Yo estoy convencida de que eso va a salir por su propia naturaleza, porque piensa que hay mucha gente que sabe, que se calla porque no es el momento, y que cuando llegue el momento, entre las mismas mafias están deseando quitarse unas de en medio. Y cuando llegue el momento, yo creo que van a haber muchas sorpresas. Yo solo espero que en el camino no se dejen de agobiar. Pues en el camino quedaremos muchos, pues, te digo. Esperemos que no. Pablo, cuídate, y además, ahora que nos conoces a nosotros, mantente en contacto con nosotros. Te digo una cosa, como estamos todos en el ojo de mira del gran poder, si nos toca a uno, nos tocará a todos, ¿eh? Que es una de las frases de lucha de la paz. Y si te pasa algo, daríamos amplia difusión e intentaríamos que no quedara en balde, con lo cual ellos lo saben y es tu seguro de vida. Sabes que funciona así.
Una primicia, que ya hemos llegado en CSJuan a los 1000 suscriptores. Noticia de última hora. Creo que 5 meses han sido grotescos, brutales. Hay algunos reportajes. Bueno, yo es que he traído a Amparo y lo digo así, claro, es una persona que la adoro mucho. Sabe bien de lo que habla y cosas que, bueno, no podemos decir, porque lo que pasa es que hoy en día la justicia aquí pues te puede meter los dos dedos de frente. Uh-huh. El juez Epidio Silva lo ha echado así de la noche a la mañana cuando metió a Blesa a prisión, ¿no? Para que veamos cómo funciona esta élite de mandaos y pringaos, porque no son nada más que eso, ¿no? Entonces, yo solo quiero agradecer, por favor, a vosotras dos y también a Amparo, porque hayáis sacado a Amparo, porque Amparo creo que está haciendo bien las cosas, y ya le dije a Amparo, digo, Amparo, date tiempo y verás cómo está, va a avanzar la cosa. Y un programa, y ayer se cerró un trato con un programa de televisión, que es CCN, con su Consumer Network de TV, a donde van a salir cada sábado a las 12. Este sábado hago mi último programa hasta septiembre, porque necesito tomarme un pequeño descanso, y lo digo públicamente, me pego un curro que ya es bastante. Y los que me conocen lo saben, pero no puedo darme ego, sino porque creo que es tomarse un buen descanso bien. Y nada. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo ya. Recomiendo a toda la gente que nos está escuchando que entren en el canal de CSJuan, que ahí están las entrevistas con Amparo. También hemos subido las entrevistas de Amparo en el canal Ciencia y Espíritu también, para mayor difusión, y que entren en el blog de Victoria Ken, Benjamín Fulford en castellano. Muchísimas gracias, Victoria, Amparo, Juan, muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos.